Hey yo, it's Zara. Hey yo, it's Zara Supra. Un Supra, otro Supra. El día de hoy tenemos estas bendiciones. La hermosa leyenda, si es que te gustan los autos japoneses. Creo que es la primera vez que en México se junta un Toyota Supra MK4 y un MK5. Y vean esto, son del mismo color. Chéquense los asientos del MK5. Chéquense los asientos del MK4. El día de hoy juntamos a las leyendas niponas. Su primo el GTR también anda por allá. La banda de Toyota decidió que era buena idea prestarme un MK5 para probarlo, para darle candela. Bueno, tú estás ok, hijo. Vamos a ver estas bellezas. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone up progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon it. Ya termínalo, güey. O ya véndemelo. Urge. Ya véndemelo. Suéltalo, perro. Suéltalo, perro. Uy, ¿uno de estos o uno de estos? ¿Cuál preferirían darse? Sean completamente sinceros. Los dos están bellos. ¿Te quedabas el MK4? Seguro. ¡Véndelo! ¿Cuál te dabas? En seda. ¡Ay, perros! Suficiente de admirar estas bellezas. Llegó el momento que yo estoy esperando. El momento en el que le damos candela. El momento en el que Toyota dirá: fue un error darle un auto al tío Bertungas. ¡Vamos a darle candela! ¡Miren cómo se va! ¡Maldita sea! ¡Wow! ¡Qué divertido coche! ¡No mames! Escape stock y se escucha el gorgoreo de los motores BMW, ¿sabes? Cuando bajas velocidad y se escucha con el escape stock. No me imagino esta madre con un escape modificado y con válvulas de alivio, porque de verdad el turbo se escucha delicioso. Vamos a ver si se alcanza a escuchar. Traemos las válvulas originales. Este auto está completamente stock. Recuerden que es el auto de prensa. Trae 30,000 kilómetros, todo stock. Y es una puta chulada. Seguramente muchos de ustedes van a estar de mamahuevos, de mamabichos, diciendo: ¡qué bonito está ese BMW Z4! Ya los leí, cantidad absoluta de mamabichos. Y seguramente van a comentar algo como: para coches bonitos, un R8. Papi, el R8 también comparte plataforma. Y el hecho de que comparta plataforma y motor con un Z4, a mí la verdad no me parece nada malo. Porque, a ver, el Z4 no es un mal auto. Los BMWs definitivamente no lo hacen nada mal a la hora de hacer autos de carrera. Pero lo que es completamente real es que la diferencia entre manejar un Z4 y manejar esto es completamente abismal. La gente de Toyota GR dijo: sí, vamos a tener un BMW Z4, pero que se maneje completamente diferente, que tenga un alma, un instinto mucho más japonés. Sí, está un poco mal que se tenga que compartir y que tal vez la esencia que queríamos no es la original, pero desgraciadamente esto es algo que tiene que pasar. Es algo que ha estado pasando con el ritmo de los años, ya que la gente cada vez consume menos autos deportivos. Y gracias a que esto comparte plataforma con un Z4, puede seguir existiendo el BMW Z4 y puede existir un nuevo Toyota Supra. La gente de Toyota no se iba a arriesgar a desarrollar millones de dólares en un auto que posiblemente no les va a representar tanto margen de ventas, porque sabemos que la gente actualmente compra solo una cosa: SUVs. Y esto, desgraciadamente, para la gente que le gustan los autos deportivos, es un problema que ha estado pasando desde hace muchos años. Y no solo
solo tenemos la culpa nosotros. El pedo de la economía y el mundo automotriz cada día se ha puesto más y más cabrón. Hace poco vi un video que lo explica bastante bien de un canal llamado Haggerty. Ellos están hablando del nuevo 400Z, que también es una chulada, pero es un poco más lento que este bombón. Y explica que la brecha entre la gente rica, entre la clase alta y la clase media, cada vez se ha ido abriendo más. La gente rica en los últimos años cada vez se ha ido haciendo más y más rica, y la clase media no ha seguido creciendo como la clase más alta. La clase media se ha mantenido estable. Es por eso que hace unos años, si recuerdan, hace 15 años, 10 años, no había autos tan ridículamente caros como ahorita. Antes un Ferrari, un Lamborghini ya eran símbolo de lo más caro que te puedes comprar. Y sí había versiones más caras, versiones sport, pero actualmente es ridículo que haya vendiéndose autos Ferraris usados en 20 millones de pesos, en 30 millones de pesos, en 3, 4, 5 millones de dólares. Solo quiere decir que la gente rica se ha hecho estúpidamente rica, y que de verdad el hecho de que los ricos gasten en autos ya sobrepasó cualquier cosa. Cada vez se las fueron metiendo más y más y más, y se dieron cuenta que de verdad a la gente rica se les puede vender cualquier cosa a cualquier precio. Que existan autos que sigan conservando la deportividad, el hecho de tener dos asientos, el hecho de tener tracción trasera, el hecho de que sigan existiendo autos manuales. Este no es manual, pero se anunció que el 2023 ya habrá manual. El Nissan 400 sigue siendo manual. Hace poco vimos el BRZ, sigue siendo manual. Cada vez se pierde más el que podamos alcanzar tener autos deportivos, ya que la gente que disfruta los coches cada vez tiene menos presupuesto, y todo se ha ido combinando. Primero los deportivos se fueron haciendo más grandes, le fueron metiendo más y más huevos a las versiones familiares. Los autos de dos puertas se hicieron de cuatro puertas, el Focus RS, el Focus ST, los Civics Type R, existe cosas como el Kia Stinger, que son autos donde cabe la familia, pero puedes andar muy rápido. Todo eso evolucionó a que ahora todo el mundo quiere tener una SUV que sea rápida, tener tu auto deportivo fusionado con una SUV. Es por eso que la Lamborghini Urus rebasa por mucho en ventas a cualquier otro Lamborghini, porque la gente necesita tener la comodidad de poder llevar a la familia, de poder tener una cajuela y combinarlo con su auto deportivo. Este tipo de autos están desapareciendo. El TT desapareció, el Alfa Romeo 4C desapareció, pero que sigue existiendo algo como eso, como el Mazda, como el MX-5, como el BRZ, como el Porsche 718, como el 400Z, hace que los autos deportivos sigan existiendo. Entonces tenemos en posibles competencias de este auto. Realmente el Z4 tiene dos asientos, el 718 tiene dos asientos y el 400Z tiene dos asientos. Quedaría dentro del mismo segmento, pero con dos asientos atrás, el Mustang V8, tal vez el Camaro, y el BMW M2 Competition. ¿Cuál de todos esos autos te llevarías? Este, güey. ¿Sincero? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es porque estamos en él? No. O sea, me gusta mucho el Serie 2 también, la verdad. Pero no tiene ese... esa brutalidad o ese como agresividad que tiene este carro, que se siente japonés. Además que sí, es un auto que es más lento que las otras leyendas, que el GTR y que el NSX. Pero la verdad es que pongas donde pongas este pinche auto, así ruedes con exóticos, o ruedes con un grupo de tuners, o ruedes con lo que sea, este auto se va a ver increíble, se va a ver bien, va a destacar, va a llamar la atención, lo pongas donde lo pongas. Ya ni decimos ponerlo en un estacionamiento que esté lleno de japoneses como ese, de SUVs. Sinceramente creo que necesito un Supra en mi vida. Tal vez a mi esposa eso no le parezca, porque vaya que necesito un Supra, pero también necesitaría un lugar donde estacionarlo, porque pues ya no tengo lugares en mi casa, pero qué belleza. Sí, el hecho de que vaya a salir en manual definitivamente está hermoso. No sé si va a ser exclusivo para Estados Unidos o se pueda pedir en México. Tengo entendido que si lo pides se va a tardar algo así como 6 meses, pero que los autos vengan con cajas automáticas para dar mejores tiempos, para dar mejores resultados. También es algo que está pasando, y la verdad es que este auto funciona bastante. Uf, escucha esos peritos, funciona bastante bien con las paletitas. No sientes esos autos que aunque traigan paletas, sientes que te están bromeando, que bajas la velocidad y que es hasta que el auto quiera, no hasta que tú quieras. Hay muchos automáticos que traen palanquitas que le das cambiar de velocidad, como que se tarda en agarrar la onda porque el auto se protege. No, aquí le bajas y baja la velocidad, le subes y cambia el momento. Toyota Supra MK5. Definitivamente no eras lo que muchos esperaban, pero no eres una decepción. Y el hecho de que no haya continuado con la leyenda del MK4 tampoco quiere decir que no sea un Supra, porque estéticamente sí es una evolución del MK4, pero respeta muchísimo las líneas del Supra MK3. Y eso no me van a dejar mentir. Ahora, hablando de leyendas japonesas, hablemos de esa belleza. Eso no es nada común de ver en México. Seguramente se lo trajo de Estados Unidos y lo legalizó. Pinche Civic siempre ha sido hermoso. Nunca me ha decepcionado. La única generación del Civic que me decepcionó es la última, la verdad. Ese nuevo Type R me hace llorar un poquito. En fotos siento que es un Civic con piezas ahí como
lo que le sobraba en el AutoZone. Vamos a esperar a verlo en persona, pero me quedo con el Type R que tuvo el tío Bertungas. Y si se preguntan, tío Bertungas, ¿qué haces con el Jerry? Venimos a las hamburguesas más deliciosas del planeta. Boys Burgers, ¿qué pasó, papucho? Miren esta deliciosura. Salvando al planeta después de toda la gasolina que quemamos el día de hoy. Algunos de ustedes lo saben, algunos no. Goy's Burgers, nuestro proyecto de hamburguesas 100% plant-based. Hay de carne y de pollo plant-based, helados plant-based, malteadas, pan, papas. Y lo más delicioso es que en unos días vamos a abrir una sucursal hermosa en Guadalajara, Jalisco. Jalisco, el mejor perro estado que hay en el planeta. Lo mejor de México ha salido de Jalisco. La última Miss Universo, el mejor boxeador, el mejor equipo de fútbol que únicamente usa mexicanos, la banda mexicana con más Grammy, por supuesto, la persona más cabrón a la hora de hablar de vehículos, el mismísimo Sexo Pérez, la mejor jugadora de golf, el Jerry, y claro que sí, tu youtuber de confianza que ama los autos japoneses, el tío Bertungas. Mi gente de Jalisco, repórtense. Esto muchos coches lo traen, pero miren, que se vea ahí el velocímetro, está fresco. Siempre me va a parecer hermoso. Ahí le puedes poner tu nombre cuando te subes y te dice bienvenido tío Bertungas. Modo sport siempre. Que metas tu celular ahí y se vaya cargando es una chulada. Y que lo puedas manejar de esta manera es doblemente una chulada. Claro que sí. Tunelcito, vamos a ver qué tal suena. Que es bastante tráfico. Dejamos que avance poquito y ¡qué perra delicia este coche! No mames. Pero de que se va, se va. O sea, si lo estás agarrando solo con una mano y aceleras, sí sientes como las manitas te dicen, papi, sujeta el volante con las dos manos, porque esta cosa, mira, está floja de la cadera, le gusta el perreo, le gusta menearse. Creo que la pregunta de muchos de nosotros es, entre el nuevo 400Z manual o el Supra, ¿con cuál te ibas? El Nissan 400Z trae más caballos de fuerza porque trae el 6 biturbo, que trae el Infiniti Q60, el que alguna vez fue el Infinitunga, pero en el cuarto de milla anda más rápido este. Los dos, la verdad, me parecen espectaculares. El diseño del 400 es mucho más clásico, es algo mucho más retro, haciendo alusión como a los Datsun Fair Ladies, pero a mí el diseño de este Supra me gusta más. Y me gusta que haya Pandem, que haya Liberty Walk y miles de white bodies y de body kits que le puedas poner a este auto para dejarlo chulo, chulo. Si tuviéramos que agregar un vehículo al garaje, creo que yo agregaría este Toyota, porque también tomando en cuenta que ya tenemos un Nissan, y si te gustan los autos japoneses, qué mejor que tener variedad, tener Nissan, tener Toyota, tener Honda, tener Acura, aunque también GTR y 400Z podría ser chulo, pero tal vez tengamos en mente traer un Datsun 280 al juego, white body o algo así. Escriban en la cajita de comentarios a ustedes cuál es la tema, si el nuevo Nissan 400Z o el Toyota Supra MK5. La prueba de oro, vamos a ver con cuánta gasolina se llena este bombón. Viene completamente en ceros y tal vez este dato no se lo saben. Si ven siempre el tanquecito de gasolina, te indica una flecha de hacia dónde está el tanque, para que sepas si te tienes que estacionar con la bomba del lado derecho o del lado izquierdo. Ahí está, tanque en ceros. Unos momentos después. 42 litros y medio, 1061. Además, hoy es el día que se lo tengo que regresar a Toyota, entonces regresárselo lleno completamente, qué mejor. Preguntan, tío Bertungas, ¿qué tal de cajuela? Chécate, desde aquí puedes meter cosas a la cajuela, las puedes aventar, que si quieres la chamarra, te la acabas de quitar, la metes directamente a la cajuela. Y el espacio es algo así, bastante amplio, ¿eh? Si te caben aquí dos o tres maletas de mano o el equipo completo de motociclismo, porque no todo en la vida son los coches. Esto es mucho más divertido. ¿Estamos ready? Y como diría el pillo de pillos, ahora sí, viene lo chido. Belleza, no, qué gran día. Poder estarle dando a esta belleza, poder poner de ladito un monstruo japonés como este, poder tocar rodilla con los que sacan chispas en un monstruo como este también, en una belleza justo así. ¡Wow! ¡Qué gran día! Estoy temblando, ha sido un día duro, cansado, pero qué divertido. Repito, qué gran día, qué gran vida. Gracias, gracias a todos ustedes, personas que ven mis videos
Todos los días, todos los días, todos los días es bueno para darle gracias a Dios por tener un día más de vida, por poder aprovechar y disfrutar cada momento. Perdonen, me puse un poco sentimental, pero es que de verdad la sensación para los que les gustan las motos, de poderle dar así, la sensación para los que les gustan los autos, de poderlo manejar como quieres. Creo que es momento suave de despedir este video. Aparte, al final, vaya que sentí el vértigo, porque me quería salir de la pista, pero como que dudé y le di un poquito al pasto y ¡uy, cabrón! Controlar eso, controlar también el coche cuando se te está saliendo de control, son momentos que hacen que estés como súper, súper presente. ¡Ay, cabrón! Eso fue todo por el video de hoy, suaves. Escriban en la cajita de comentarios qué más les gustaría ver por aquí. Los dejo con esta bella postal de los Caballeros de la Oscuridad. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida. Y chéquense, esto no es para el Supra que traemos, este es el de Toyota, pero acaban de llegar justo estas piezas para un cliente que tiene un Supra de estos, un Supra MK5. Vean la cajuela de carbón forjado seco, en dry. ¡Uf! Vean qué fina se ve esta cajuela, ¡no mames! Aparte, chéquense, para que vean cuánto pesa. La va a cargar nuestro bello edecán con una mano, con un dedo, dos dedos. Dos dedos cargando la cajuela. Esto sí le va a bajar un resto totote, ¿no? Demasiado. ¿Cómo cuánto pesará esta? ¿Como 9 kilos? Ha de estar como unos 20 tantos. Ah, mierda. Y esta de pesar unos 3. Y el cliente está loco. No solo le va a clavar la cajuela, también le va a clavar este alerónzototototote. Miren qué hermoso se va a ver. Este brother también le pidió estos difusores completamente de fibra. Y el cofre. El cofre completamente. Pero esas piezas no han llegado. Me hubiera fascinado ver las piezas montadas encima de este, aunque sea. Y vean ese pinche difusorzote precioso. ¡Uf! ¡Wow! La terminación está agresiva. Vean esto, no mames. ¡Coño, necesito un Supra!